Sí, buenas tardes. Muy buenas to tardes. El primer de tot, com deia, donar-li el condol i tota la nostra solidaritat amb el Muchas poble gracias. Belga. I li demanava, per la darrera hora que li fan arribar, que se li trasllada des de Bèlgica, des de Brussel·les. Pues últimas noticias de hace media hora no tengo. Las que tengo son de hace un par de horas. Oigo el eco de mi propia voz. Sí, esto es un poco incómodo, así pero intentaremos solucionarlo. Sí. Bueno, decía que las últimas noticias que tengo son de hace un par de horas, a pesar de haber hablado hace media hora con el embajador, pero hemos estado hablando de otros temas. No sé si hay novedades en cuanto al número de víctimas. Yo me he quedado a la desgracia cifra de 26 hace un par de horas. Y bueno, pues agradecer ya de entrada a toda la comunidad balear las muestras de apoyo y solidaridad, tanto desde el sector hotelero, la administración pública, los colegas, gente de a pie, para un día tan triste en la historia de la democracia europea. ¿Por qué a Bèlgica? Es la pregunta que seguramente es fan molts compatriotes seus que viuen també a Balears. Sí. Bueno, es una pregunta ya que entra en el tema de la política con la P grande, pero hay una constatación. Bruselas geográficamente está en el corazón de Europa, por eso se han instalado ahí pues la sede de la NATO, las instituciones europeas y muchas agencias que trabajan para el desarrollo y la unidad de Europa. Entonces las conexiones son muy fáciles y pues es muy fácil entrar y salir de Bélgica. Como todo el mundo sabe, es un país muy pequeño, es el núcleo de base de lo que fuera Comunidad del Carbón y del Acero, luego Comunidad Europea, para ser hoy Unión Europea, y ha sido tradicionalmente tierra de acogida. Desde hace muchísimos siglos Bélgica acoge mucha gente en su seno, mucho antes de que las políticas sociales hicieran los programas que conocemos hoy. Entonces, pues hay el revés de la medalla, por desgracia, es la situación que estamos viviendo ahora. También hay que tener en cuenta de que Bélgica es un país pequeño, con solamente 10 millones de habitantes, y pues una economía también acorde a esto, a pesar de ser un país donde se vive muy bien. ¿Cómo viu la... Hay muchos factores que entran en línea de juego. ¿Cómo viu la comunidad belga? ¿Hola? Dic, com viu la comunitat belga resident a les illes pues, aquests la moments? La comunitat belga aquí en Baleares lo vive con una relativa serenidad, porque, buena serenidad, porque por desgracia o por no se sabe, pero todavía no tenemos las nacionalidades de todas las personas fallecidas. Sabemos que no hay ningún ciudadano español entre las víctimas, pero tampoco está muy tocada la comunidad belga, porque el aeropuerto pues tradicionalmente es un lugar de paso para muchísimas nacionalidades. No sé si hay empleados de las compañías aéreas que estén afectadas, que estén entre las víctimas. Estamos esperando de verdad los datos oficiales. Y luego en la estación de metro, pues creo que ya se ha aclarecido que no hay que hacer confusión entre Molenbeek, que es el barrio que todos conocemos desgraciadamente desde hace unos meses, con Malbec. No es la misma zona. Malbec está en el corazón de lo que se llama la Bruselas Europea. Es la estación de metro por la cual pasan a diario centenares y centenares de funcionarios que van al Consejo de Ministros, al Parlamento Europeo, a la Comunidad Europea, en las representaciones permanentes, que es el nombre que damos a las embajadas de países que forman parte de la Unión Europea, para diferenciarlos de las embajadas bilaterales. Es una zona de pocas viviendas y sobre todo pues eso de despacho. Entonces la hora a la cual ha ocurrido ha evitado una tragedia mayor. De haber pasado la misma hora que en el aeropuerto, o sea, 8:15, está claro que no hablaríamos de entre comillas, tan pocas víctimas. Chantal. Gracias a Dios. Chantal, ja per acabar, està previst fer algun acte a les illes d'homenatge i suport a les víctimes? Sí. Bueno, en Barcelona hay un registro de condolencias en el consulado, pero aquí en Baleares esta mañana ha habido un minuto de silencio en el Parlamento, al cual he asistido, y mañana hay dos minutos de silencio en dos bases distintas. La primera es la delegación de gobierno, a las 12, y la segunda es el Ayuntamiento de Palma, que se acoge a la iniciativa nacional de la Federación Española de Municipios y también
hace un minuto de silencio a la misma hora en Cort. Y invitamos y agradecemos la presencia de cuanta más gente posible. Perfecte, idò, aquí queda dit. Moltíssimes gràcies també per aquesta connexió, per ser-hi en un dia tan complicat per vostès. Gràcies. A vosotros por el apoyo y la solidaridad. Muchas gracias. De parte de todo el pueblo de Bélgica. Gràcies, Chantal. Deia, a l'aeroport és un atemptat a Brussel·les, però a l'aeroport hi ha gent de tot el món. Això també se cerca, no? Toni Marimon, amb aquest col·locant i provocant aquests atemptats en aquells llocs estratègics? Sí, sí, naturalment. Jo voldria afegir que tinc un amic, que té nom Damià, que viu a Brussel·les, és un mallorquí, fill d'una francesa i un espanyol que viu allà a Brussel·les i havia d'agafar aquest metro de Malenbeek. Afortunadament l'ha agafat en una hora, el anava a agafar, ja no, crec que ja no l'ha pogut agafar i ha pogut escapar en aquest desastre. Però, naturalment, jo crec que el fet que sigui Bèlgica té molt a veure amb el fet que sigui la capital de la Unió Europea. I, de totes maneres, ens haurien de demanar qui és que financia l'Estat Islàmic. És a dir, com és possible que existeixi una entitat que domina territori, que domina una àrea, que té una xarxa d'internet, que té una influència i que pot atreure aquests joves, de vegades conversos, com s'ha dit, joves radicalitzats, de vegades joves que no tenen res a perdre, que són una minoria, però que poden fer un mal terrible. Qui és que financia això? És a dir, hi hauria d'haver línies de recerca en aquest sentit i encara que l'atemptat sigui a Brussel·les, tampoc haurien de caure en un europeisme excessiu. Diàriament hi ha atemptats terribles a Kabul, a Bagdad, a tot en el nord d'Àfrica, a Mali, etc. Això demostra que fan més mal quan són més a prop o que reaccionen més quan són més a prop. Però no poden deixar de tenir present que en aquests altres llocs maten centenars de persones quasi diàriament i que fa falta una acció quasi planetària per solventar aquest problema terrible. Abans parlàvem de mostres de suport, avui també Tintín, símbol de la solidaritat amb el poble belga. S'ha omplit la xarxa d'imatges de Tintín per expressar la solidaritat amb Brussel·les. El cèlebre reporter és una icona a la capital belga on hi ha un museu també. Avui també... Si m'ho permets, jo som molt aficionat en el còmic, i especialment en el còmic franco-belga, que té centenars de personatges, a part d'en Tintín, que és el més emblemàtic. Potser seria maco que tots compràssim un àlbum de còmic franco-belga en homenatge al poble belga.